ver. Ay, está transmitiendo ya esto, yes. Sí. Ah, mira, vamos a hacer algo. Ahí está. Fuck you. Y estamos. Ahí está, ahora sí. Puta madre. Neta. Ay, no. Neta que yo creo, ¿eh? Yo pienso que en serio, los putos vecinos que me cargo, esta bola de coño y madres, esperan a que tú a que se haga directo para empezar a cagar el palo. Vale, los que faltaban en la fiesta. Para empezar a cagar el palo, loco, en serio. Me cago en Dios. En fin, yo qué sé. Saliendo del punto y aparte de la situación contraparte. Pues nada, vamos a jugar un ratito el Bug Assassin's Creed. El 2, específicamente hablando. Y pues vamos a pasarnos los, ¿cómo se llama? De inicio la saga de Ezio. ¿Por qué? Porque me apetece y ya está. Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta a dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Vidic y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han...? Ahora... A ver, un momento, ¿vale? Vamos a... Esta. O sea, sí, pero no. Vamos a bajarlo al 7, por ejemplo. Volumen de la voz al 8. La música al 7, al 6. Para que no esté tan fuerte, más que otra cosa, porque me está taladrando la situación, loco. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos 10 minutos como mucho, antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego, ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. Me lo pides así, con cualquier cosa vamos tirando, ¿no?
Empuja. De nuevo. Sí, sí, bravo. Es un niño. Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí. Giovanni. Shh, mi amor, todo irá bien. Tú sei un auditore. Sei un combatente. Vamos. Lucha. Pasa la manita. ¿Con este? No, con este. ¿Con? Sí, era con E, ¿no? Ah, sí. Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Ezio. Ezio Auditores de Florencia. Arriba, nos vamos. Yo necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. Bien, sigue sirviendo mi clic derecho. Así que nos largamos de aquí. Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo. No te alejes. Se supone que no podéis estar aquí. ¡Abre la puerta! Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito, intrusos en el sector de investigación. Paredes de cristal. Mola. Debería... ¡Ahí están! ¡No dejes que escapen! ¡No! ¡Maldita sea! Vaya, menudo sitio. ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo. Eres buena. Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pillen. Cuidado. Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala. Sígueme y cuidado con el personal de seguridad. Prefiero evitar peleas. ¿Eso es un ánimos? Cuidado. Me paso como Juan por mi casa, me cago. ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? Un momento. ¿Se dice animuses o ánimos? ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy, ¿para qué necesitan tantos? Desmond, silencio, calla de una vez. Shh. Por favor. Vaya, creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Mierda. Ah, venga. ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé. Vamos. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Ezio Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? A Cuenca. ¡Ah!
Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos, no sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte, a convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses o incluso años. Gracias al Animus y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Ezio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Sí. Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. Ay, lo templado. ¡Lucy! ¡Lo has conseguido! ¿Cuánto tiempo sin verte? 7 años, por lo menos. ¡Es increíble! Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras, lo pondremos en funcionamiento. Toma, te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond, estos trastos no son nada especial, que va. Solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos, él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Ah. Hola, Desmond. Lárgate. Me encanta, tío.
Hola, Desmond, lárgate. Hubiera estado mejor con la voz de GLaDOS, tío. Ahora hola, lo Desmond. Veo. ¿Qué pasa? Con la voz de GLaDOS, te imaginas ahí de... Hola, Desmond, lárgate. Es que hubiera sido brutal que hubieran aprovechado esa escena así. Yo lo hubiera hecho. Preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Ahora no puedo hablar. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Qué lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso, saber que los templarios siguen existiendo, saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. ¡Ah! Venga ya, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Allá vamos. ¡Juntos hacia la victoria! ¡Sí, victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡Grache! ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¡El honor! Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... ¡Deja de decir tonterías, idiota! Pues era bien. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Ahora! ¡Déjame marchar! Eso por ponerte. ¡Déjame! ¿Bailamos? Deja que te mande al infierno. ¡Suéltame! Detrás de ti. ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí?
Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. ¡Ahí! ¿Dónde va? Hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. ¿Eso o es el mouse, tú? A ver. Opciones, controles. Ya está la mitad. Olvídalo. Ya es suficiente. Vámonos antes de que lleguen los guardias. Déjame seguir registrando gente. Al inicio, mejor podemos empezar. A tu víctima, engendro. ¿Y este? ¡Qué bien! Sí, ¿y tú tienes ya, no? ¡Qué bien! ¡Vos también! ¡Qué vergüenza! Todo porque te desincronizaste, que si no... Ahí te partía. Date prisa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. Bueno, estaré. Ven, trovato, doctor. Los hermanos Auditore, no me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. Fottiti.
Ya está. Ahora largo de aquí. Grache. Por aquí. Menuda noche. Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bueno, bien mirado, lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí, y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. A la de tres. Uno, dos, tres. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Casi me siento culpable por esto. Ah, perder conmigo no es una vergüenza. Ah. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. No está mal la vida que llevamos, hermano. Ay, es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio, deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso después. Ah, ¿cómo eres, Ezio? Es Vieri. Mejor que me esconda. ¡Seguid buscando! No puede estar muy lejos. Soy una mujer normal y corriente. Me voy. El condominio es decir que es un fanfarroso. ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Quién anda ahí? ¡Yo! Oh, Ezio. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. Ven aquí. Oh, Ezio. Oh. Cristina, Cristina, despierta. Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía, de verdad, es tan terrible. ¡Filio de un carne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! ¡Le pido clemencia! ¡Te mataré! ¡Calma! No hay por qué ponerse así. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! ¡Ahora! ¡A por él! ¡No hay por qué ponerse violento! ¡A por él! ¡A la patrulla! ¡Y a las patrullas que vigilan los caminos de la República! ¡Me habéis confundido con otra persona!
Ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas. Soy casi inocente. Sensibilidad a mi mouse, mucho mejor. En lugar de bajarle la sensibilidad al juego, se la bajo al mouse y ya está. Menor desmadre. Entre que sí, entre que no. Y también temerario. ¡Atención! La señoría ha advertido que ciertos jóvenes han estado trepando por edificios de la ciudad como diversión. Aunque no es algo ilegal, recordad que esta actividad resultará divertida solo hasta que alguien se quiera. En eso tienen razón. Si cambias de opinión. Vaya por Dios, ¿quién? Vamos. Ábrete, vaya hambre. Veo que. ¡Guárdate, que calles! Más extranjero. Creo que se me resulta familiar. Bueno. Podemos llevarle a la plaza. El último fuego de hoy es dentro de una hora. ¡No! ¡Basta! Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Bacci y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienen mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. No quería hacerle daño. El mes pasado el vizconde compró 300. Una nueva mansión municipal que pueda contemplarse cerca de Santa María Novella. No sean tímidos. Los miembros interesados, parte de Imaestri, deben presentar sus solicitudes a su gonfaloniere. Sí, tengo otro costo para.
Hola, Ezio. Ben trovato. ¿Qué tal? Come sempre. Tengo una carta para Messer Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Vilacareggi. Y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Puta madre. ¿Neta? ¡Neta se acaba de crashear el juego! Ay, Dios santo bendito. Me cago en Ubisoft, loco. En serio. ¿Qué? Oh, no, mi partida local, loco, obviamente. Me cago en Ubisoft, en los juegos bugueados y en su puta madre. En serio, ¿por qué? ¿Por qué se tenía que buguear así, no? Ya hablando en serio, tú. O sea, ¿hay alguna...? No sé. ¿Pero qué? En serio, todos los juegos de Ubisoft últimamente se me están cerrando, ¿no? Y son los únicos, que es lo más gracioso. Traed vuestros enfermos y heridos. Dios del cielo, va a herir a alguien. Bueno, supongo que es una nueva forma de desplazarse. Hola, Ezio. Ben trovato. ¿Qué tal? Come sempre. Tengo una carta para Messer Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Vilacareggi. Y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Ben, deja que mi experiencia te engalane con el mejor estilo que existe. Bueno, tengo que estar vigilando el Steam cada 40 minutos, yo creo. Así. Dios, qué horror. Qué horror con el juego. De hecho, hasta parece gracioso, porque son solo los Assassin's Creed los que se me crashean. Sigue así, hermanito. ¡Vísquero! Te preocupas demasiado. Ah. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Ezio. ¡Puto gordo! Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada.
es forducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías, estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia, creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Si no me equivoco, el guante mejorado. Duccio, es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudio? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, Duccio! ¡Ey! ¡Lurido porco! ¡Ezio, amigo mío! ¡Ma que te pilla! Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Dale. Los auditores habláis mucho, pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! ¡Lamentarás haber abierto esa bocaza! Podría haberle enseñado a tu hermana muchas cosas. Tienes suerte de... ¡Bastardo! Oh, ¡basta! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Apártate de mi hermana! ¡Eres un estúpido! ¡Un Dale. Bobo! Un último por las... por Pero los goles. No, no puedo subir. Voy a tener que subir desde... A ver, qué complicado no es, el problema es que no tengo el equipamiento para subir y ya. ¡Hola, Ezio! ¿Pero qué haces aquí, Petruccio? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. ¡Carne! ¡Carne fresca! ¡Rey 2! ¡Lo más crítico de toda la guerra del señor! Un pequeño fresco apropiado para una capilla. Los crípticos, un retablo y un retrato. ¡No! ¿Dónde vas? ¡Ay, Dios!
Ah, bueno. Ese hombre está aquí. No seas tímido, solo pretende. No mames. Ah, vale. Bien. Largo, corrido. ¿Qué estás usando? ¿Qué me va a quitar? No. Prueba al descanso. Toma, como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya te contaré. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Sé lo de tu pelea con Vieri. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna María. Este es mi hijo, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre, ¿vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo, ¿quieres? Bien, Ezio, ¿a qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarme. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender el mundo. Quiero cambiarlo. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Ringrazio, Madonna. Es muy amable.
Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo? Llevas esto a su destino. Cuanto antes, te pagaré bien. Otro mercenario, ¿eh? Ese hombre me resulta familiar. ¿De dónde? Oh, gracias. Cuéntame. A las que se enfrenta el Gonzalo. Se celebrará en algún momento después de la ejecución. ¡Fuera! ¡Venga, fuera! Hombre, si me lo marca, es que. A ver, estaba muy. Estaba siempre en el borde, tío. Yo qué. Son ese tipo de mierdas que me gustan. Cuidado con la. Salute a voi. Sanguijuelas recién cogidas. Mi marido me está siendo infiel. Lo sé, y también lo saben todos los vecinos. Dale una lección de mi parte. Los que encantan, ¿no? Buongiorno. Me resulta familiar. Dale, voy a tener que pelear con estos pendejos y además con el otro. No me jodas. Hola, buenas tardes. ¡Chingue! ¡Esa no era! Esto es la verga. A ver. Uno. Dos. ¡Maldición! ¡Echa gana! ¡Me rindo! ¡Esa bruja! Digo, ¡esa maravillosa esposa mía! Bueno, me voy a casa. ¿Y qué precios tan increíbles tengo para mí? ¿Puedo comprar aquí algo? No, en otra ocasión. Venga, las armas. En el señor, por favor. Tampoco. Quisiera pillar de una vez un papita para ir pillando coleccionables. Luigi, el comerciante de pescado. Además han pillado de...
En otra ocasión, pues. Me resulta fácil. Yo no he visto. ¿De dónde se? Viendo a todos. Decidme qué queréis comprar. Ahí está. Ah, una buena decisión, sí, señor. Sí, dame unos tesoros, payo. Ay, payo, dame unos dinericos. Ah, bueno. ¡Qué hombre tan peculiar! Eso es muy agradable. ¡Pesce fresco! ¡Apenas pescado! ¡Pincha solo al medio! ¿A China dónde está esto? ¿Empujas a un enano y me llamas señora? Sí. ¡Pecho fresco! ¡Pincha solo al aire! ¡Mira, no, dónde son tan fáciles! Perdóname, señor. Ay, no comí mi ropa interior. Oh. Esa capucha es de cobarde. ¡Venga, fuera! El que sí quisiera es el de plumas, ¿no? Ese sí me interesa. ¡Salve! ¡Salútate mi meserugo! Vamos de cuenta que no. Ezio, entra, hijo. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va bien, lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? Sí, papi. ¡Verdura fresca de jornada! ¿El hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. Dame eso. Tranquilo, que no somos unos apestados. Por lo menos yo. That was she said. Está aquí, está del otro lado. A ver, no hay pierde.
Aquí, por aquí. Traigo un paquete de... ¿Giovanni Auditore? Sí. ¿Te han seguido? No. ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete. Dile a tu padre que se marchan esta noche. Él debería hacer lo mismo. ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! De arte de la lana. Que lo paséis muy bien en el Festival de San Juan de año y os sintáis orgullosos de nuestra gran ciudad. Se contribuirá al mantenimiento de la alegría y a las patrullas que vigilan los caminos de la República. Siempre pasa lo mismo. ¿Padre? ¿Federico? ¡Oh, señor Ezio! ¡Gracias a Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría, al calabozo. ¿Y mi madre? ¿Y mi hermana? Ezio. Claudia. ¿Estás bien? Sí, pero nuestra madre está conmocionada. Ellos, cuando se resistió,
Aquí no están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí, sí, a casa de mi hermana. Bien, llévalas. Mientras tanto, iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, Messer Ezio. Los guardias también le buscan a usted. Ten cuidado, que puedes hacer daño a otros. Mira otro cofre. Está cabrón. Bueno, si no está de este lado, el otro. Ajá, you see. ¡Por ahí! ¿Por dónde ha ido? ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Hijo de la chinga! Ah, eso es ciertamente arriesgado. ¡Detén! ¡Por ahí! ¡Quítate, estorboso! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¿A dónde ha ido? ¡Ya le veo! ¡Por ahí! Estos güeyes estorban más que en el WOT, loco. Voy, padre, espérame, déjame sincronizar la atalaya. Ezio. Padre, ¿qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien. ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo. ¿Están con Aneta? Sí. Espere, ¿sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no importa. ¿Qué quiere decir? ¡Explíquese! No hay tiempo. Escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta, y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Messer Uberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El Gonzalo Niere, me acuerdo.
Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en el panel. Decía... Vete, Ezio. Vete ya. Nunca realmente se sabe qué es, cuál es el... Hola, señor. Os odio a todos, malditos forasteros. Os quedáis. ¿Ay? Si rompes las reglas, rompemos los huesos. Es el que más. ¡Mierda! Oh, ¡basta! Recibirás lo que te mereces, bastardo. ¡Basta, basta! ¡Bye, bye! ¡Fuera! ¡Basta! Pero porque necesito estas cosas, ¿sí, no? ¡Fuera, fuera! Y para de una vez sí las pillando, porque luego es un puto desastre, ¿no? ¡Es un asco! Es un hartarse con las malditas paginitas del código. ¿Estaré soñando? Del nordeste de la Vengan, de amigos. De dos semanas. Te lleva razón. Mi padre dijo que aquí había una puerta. Pues sí. Tengo que llevarle esto a Messer Huberto. ¡Traidor! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No. ¿Qué quieres entonces? ¡Que mueras!
Me temo que eso no va a ocurrir. ¿Por qué no exploramos otras alternativas? Porque no existen. Selecciona ese coso para... pero nunca dije que te iba a nivel sin saquearlo. Me la pela. Aviso del maestro Corsini, el galeno. ¡Abatidle! ¡Oh, basta! Tan curiosa de destruir. ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ah. Ya veo. Ay, es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Grazie, signore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. ¿No salió? Yo no conozco de ahí. ¡Allí! ¡Buen intento! No tengas miedo. ¡Abajo, abajo! ¡Basta! ¡Basta, Boo! ¡Inútil! ¡Mierda! O sea, ganas un chingo de... ¿cómo se llama? No seas tímido, puedes... Ganas un chingo de este... ¡Ay, cómo se llama este... el coso este de... ¡Ah, basta! De ataque, basta. De daño, ¡inútil! ¡Fuera de aquí! Reído. ¡Pero ahora bueno, se visto! ¿Qué son estas mierdas, loco? En serio. O sea, ganas demasiado... demasiado ataque con una armadura, que te... No tiene sentido. Vamos a pasar para el otro lado. Vamos, no tengas miedo. Un traicionato quiere deportar a todos. Tengo más complementos. Sé que volverás, señor. Hasta entonces, adiós. Grimtan está bonito. Bueno, la próxima vez. Ay, payo, que te tocar. Vamos a seguir la historia ya. Cuidado médico para toda la Grey del señor. Aquí solo encontré. Esto es nomás, no. Okay.
Está bien. ¿No tienes dinero? Oh, qué pena. No, de que tengo, tengo, sí, pero es que no quiero. ¡Atención! La señoría ha advertido que ciertos jóvenes han estado trepando por edificios de la ciudad como diversión. Aunque no es algo ilegal, recordad que esta actividad resultará divertida solo hasta que alguien se cierre algún hueso. Giovanni Auditore, tú y tus cómplices estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! Me temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor, Huberto! ¡Eres uno de ellos! Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya, ¡lo juro! ¡Padre! Por allí, atrapad al chico, es uno de ellos. ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias, arrestadle! ¡Que no escape! Será mejor que huyas. Rápido. ¡Nos vamos! ¡No puedes escapar! ¡Oye, ese pendejo! O sea, hasta un puto ciudadano, loco, ¿en serio? De verlo. No mames, estoy abajo de ti, pendejo. ¡Ah!
Tengo una misión para ti. He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento. No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguar. Rebeca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo y además ha hecho que brille. Debes estar atento. Señor Echo, gracias a Dios. Le he estado buscando por todas partes. Yo no he podido evitarlo, Aneta. Lo he intentado, lo juro. Pero había tantos guardias. Por favor, venga conmigo. Tenemos que sacarlo de las calles. ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo. Haré que se reúna con ellas. No. Es demasiado peligroso que vayamos juntos. Dime dónde es y me reuniré contigo. En casa de mi hermana, justo al norte del Duomo. Voy hacia allí. Estamos orgullosos. ¿Nada? Estupendo. Hasta pronto. Perdóname, señor. Quiere darse a conocer en la ciudad. Otro mercader. Nadie puede mejorar sus precios. No lo parece. Conozco a ese hombre. No, no me conozco. La forma de esa gafa me suena. ¿Necesitas que te atienda un médico? Como dice ese meme, creencias de gente pendeja. Nunca me has visto, ¿no? Creo que me he equivocado de edificio. No, no, es aquí. Es todo un placer conocerte, Messer Ezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Uberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte, pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino, Ezio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Acércate un poco más, Ezio.
pero tienen que ser mínimo 4 güeyes, ¿sabes? ¿De dónde has salido? Mira qué arroba. Será un religioso, pero nunca he visto una orden que lleve un hábito así. ¿Qué querrá esconder? La forma de esa carpa me suena. ¿Dónde has salido tú? Va a ir de frente, ¿verdad? Bien. Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien, Ezio, no debes entretenerte. ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! ¿Cómo? ¿Me lo he dejado? ¡Lo tenía! ¡Auxilio! Ya podéis iros, chicas. Oh, tenemos que irnos. Tan inocente. Y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No es tan... Ah, que sigue. No, qué coño. ¡Wow! Bueno, ni Pepe. Okay, esto. Está bien. Muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás. Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada.
mismo. Ahí está. ¡Oh, no, no lo harás! ¡Estúpido! ¡Suel! ¡Rápido! ¡Nos deja atrás! ¿Qué? ¿En serio se salvó? Ah, no, ya. Campos del nordeste de la ciudad dentro de 2 semanas. Eche auditore, no esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido. Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿qué? Shh. Asombroso. Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime. ¿Tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Yo... ¡Por orden de la Guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? ¡Ridículo! ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? ¡Ah! Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Va. Estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue. ¿Qué haces primero? Ah, no puedo. Thank you.
aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. Puede que sea caro, pero mis productos son los mejores del país. Nunca más extranjeros. Es el otro extranjero. Es que un momento. Solo el sastre Baldassare puede convertiros en la envidia de cualquier ciudadano. Pedid a vivienda y comprobad vosotros mismos las maravillas de poder un verdadero artista. Ahí está, maldición. Ay, hombre. Pero no te refuerzas, por favor. Has estado fuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. Ay, no seas mamón, neta. Neta, ¿dónde tengo que ir?
Yo ya estoy hasta acá. Ay, pendejete. Vamos, de paso me chingo este, ¿no? ¿Me acuerdo? No. Resetean, que capaces son. ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Nos deja atrás! Puto falso. Dale. ¡Estay atento! ¡Ah, cabrón! ¡Corre mucho para ser un cadáver! ¿Otra vez con esto? Esta vez ha sobrepasado los límites, Humberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. A ninguna parte. Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados los Pazzi. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. ¡Bien! Menos mal. Valió la pena matarlos al principio. Buenas noches, Gonzalo Niere. Lo mismo digo. Espero que también estés disfrutando. Mucho. Es una distracción agradable tras ese feo asunto de la familia. ¡Tú! Deberías haber hecho lo mismo. Para salvar a tus seres queridos. Sí, debería. Y lo haré. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! ¡Asesino! Ahí nos vimos. Fuímonos de aquí. ¡Allí! ¡Allí! ¡Baja de aquí, estronzo! ¡Baja! Debe de tener el caca sangre para comer. Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Monteriggioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte.
un programa para seguir tu notoriedad. Con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido. ¿Eso no es ilegal? No es mi problema. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. ¡Qué forma tan curiosa de desplazarse! Bentornato, Ezio. ¿Has tenido éxito? Sí. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. ¿Y madre? No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido algo. ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! ¡Claudia! ¡No, no, no, no! Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez, por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Hasta la vista, hermano. Ryan. Lo siento. No, por favor. Yo soy amigo. Aquí no hay nada que ver. Vamos. Me quedo sin comenzar esa mierda de una vez. No os mováis. Parece bastante arriesgado. Seguimi. Ah, cómo son cansinos. Vaya, parece que sabes cómo pasar la parte delantera del vestido. Ah, cabrón, con todo y putas, me voy. ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé.
Mira tú. Volveremos a Me voy con mi madre, con no mi hermana y con dos putas. No está mal la situación, ¿eh? Salimos rayados de Florencia y ya está. A ver, pa'l nene y ya está. Por aquí. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. ¿Recibieron un entierro digno? Sí, lo recibieron. Secuencias específicas de... Muy bien. Bueno, lo he dicho, secuencias que después se descubren en la prisa de lo cual está bien, la verdad. Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. No os apartéis. Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa. Ah, sí. Y tu vida. Hay más sentido pésame por tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Ay, qué bien. Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana. Estoy cansado de este juego. ¡Acabad con él! ¡Y con las mujeres también! ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo. ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! Dicho y hecho. Ten, usa esto. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Cortadle el paso! ¡Vamos! ¡A por él! Doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Pues yo creo que lo vamos dejando ya por aquí, que dos horitas ya son suficientes por hoy. Lo bueno es que ya no se cerra el juego, así que ya estamos en positivo. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos.